sabíamos muy bien que este día iba a llegar, donde yo les haría curiosidades del juego y también de cada animatrónico. Así que espérenlo en estos días que se vienen, porque los tendrán todos. Así que sin más que decir, ahora te muestro 20 curiosidades extrañas de Five Nights at Freddy's Sister Location. A pesar de que para el desarrollo de Five Nights at Freddy's War, Scott mencionó de que quizás este fuese el último juego de Five Nights at Freddy's. Tras lanzar el teaser final del Five Nights at Freddy's Sister Location, afirmó que nunca dije que podía cambiar de idea, lo que fue algo troll. La frase "Please stay in your seats" en Sister Location es la misma que se escucha cuando se habla con el hombre del escritorio en Five Nights at Freddy's War. Si haces zoom al primer teaser, se puede observar que en la nariz de Baby se refleja algo similar a Springtrap. Es el primer juego de la franquicia de terror que no posee jugabilidad fija en las noches. Es el tercer juego de la saga en ofrecer más de un final. El primero fue Five Nights at Freddy's 3 y el segundo Five Nights at Freddy's War. Es el único juego de la franquicia donde no aparece ninguna versión de Chica. De todas las sagas de juegos anteriores, este es el único juego en donde te hacen un jumpscare y pasas a la noche siguiente, la cual es de la 3 a la 4 cuando Funtime Foxy lo efectúa. Este es el único juego de la saga en donde en el menú de inicio cambian de personaje, ya que la mayoría solo es uno o están todos al mismo tiempo. El Five Nights at Freddy's Sister Location es el único juego en donde te dan una introducción antes de comenzar una noche, y es cuando nosotros bajamos en el ascensor y hablamos con ese tipo. El Sister Location es el único juego de la saga que tiene más de un sonido en la nariz de algo. Como ya saben, anteriormente eran los carteles de Freddy, y aquí son en las cabezas de algunos personajes. La voz de una mujer siempre te dirá a dónde vas cuando pasas por los conductos de ventilación, excepto en el primero que tomas después de bajar en el ascensor. Se dice que las caras que están en una de las salas del juego son los primeros diseños de las cabezas de los Bidibabs. En la noche número 5 del juego, la cabeza de Ernard desaparece de donde siempre la vemos y se dice que la agarra un endoesqueleto. Esto es una que creo que me darán la razón. Si eres amante a las películas de terror, las tres cabezas que siempre vemos se parecen a la de Chucky cuando lo construyen. El Five Nights at Freddy's Sister Location es el primer juego en donde vemos al vigilante descansar y ya sabemos cómo lo hace, ver novelas de vampiro y palomitas con mantequilla. En todo el juego, jamás a la protagonista de este juego se le vio mover algo, es decir, Baby, a pesar de que en el tráiler sí se le puede ver algo de movimiento. En Sister Location es el único juego que tiene tan solo un minigame para explicar lo más importante. El Five Nights at Freddy's 1 no tiene, el 2 tiene muchos al igual que los dos posteriores. Para los que no sepan esto y dejen de vivir en la ignorancia, el personaje que se ve en el Scooping Room no es Springtrap, es Ennard, con la máscara que desaparece en la noche 5. Solo los que jugaron sin spoiler ni nada darán como verdad lo siguiente: el juego de Five Nights at Freddy's Sister Location no lo pasarías si no sabes un poco de inglés, ya que los diálogos te dan instrucciones claves de todo esto. El Five Nights at Freddy's Sister Location es el único juego en donde movemos a nuestro personaje por distintos minigames que posee este. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.